Cosas de Spider-Man. Siento que me recuerda cuando llamábamos a papá al trabajo. A veces lo pillaba patrullando o tenía que gritar entre sirenas. ¿Y lo pillaste persiguiendo a alguien? Una vez llevaba a un delincuente que no había ido a su. El tipo se libró de las esposas y de los pantalones para escapar. Su padre tuvo que perseguirlo por mi vida. Yo estuve al teléfono todo el tiempo. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Lo mejor es que la gente hizo fotos y salió en el Bugle. A tu padre no le hizo gracia. Lo convirtió en el objetivo de todos los chistes de la comisaría. Me parto. Muy buena, mamá. No era mi intención. Bueno, pero la historia es buenísima. En fin, ¿qué pasa? ¿Querías algo? No, solo quería oír tu voz y asegurarme de que estás bien. Te dejo. Adiós, cariño. Te quiero. Adiós. Vale, el CEO de B. A la caza. Colgados de las luces. Quizás sea entre las luces y ese altavoz. Allá vamos. La langosta, bien. El restaurante favorito de papá. Por debajo de Sky Besant vive un monstruo de grandes comilones. Me pasé media juventud del CEO de Besant. Todos los músicos que nos gustaban tocaban en aquel pequeño frente. Hasta Aaron se subió una vez al escenario y no se le dio del todo. Cuando por fin me habló de su trabajo nocturno, fue allí donde me dijo, para suavizar el golpe. Pero para mí, eso arruinó a Chelsea. Por eso nunca te miré. Y me arrepiento. Te encantaría, como a mí. Así que encuentra un concierto al que quieras ir. Cualquiera, yo invito. Iremos, y tu viejo te enseñará cómo movía el esqueleto en sus tiempos. La siguiente pista es toda tuya, más. Papá me iba a traer a un espectáculo. Han sido minutos después de oír eso.